La infraestructura escolar debe ir más allá de ser un espacio en donde se colocan pues, unas mesas, una silla, un equipamiento, sino debe ayudar en los modelos pedagógicos, promoviendo inclusión, equidad, pero principalmente espacios de seguridad. Centros educativos seguros, gestión de desastres en las escuelas, educación para la reducción del riesgo y la resiliencia. La tarea de asegurar escuelas y la educación de una manera resiliente se vuelve fundamental, primordial, para garantizar el derecho a la educación. Es muy importante y de pronto señalar la importancia que los centros educativos seguros tienen en nuestra región. Entonces es un ciclo en el que queremos participar y al que queremos contribuir directamente con la elaboración de las guías. Estamos trabajando en el ámbito de infraestructuras, de gobernanza y de escuelas seguras. Entender que la gestión del riesgo necesita de tener ciudadanos mucho más educados, que entiendan, por ejemplo, cuáles son los elementos claves de la educación para el desarrollo sostenible, de la educación para la reducción del riesgo, de la educación para la acción climática. El sector de educación no puede gestionar el riesgo del sector educativo si no genera una interacción con otros sectores, un enfoque sistémico para afrontar de una manera sistémica los diferentes elementos a los cuales estamos expuestos hoy en día. La guía está enfocada básicamente en la parte de instalaciones de aprendizaje más seguras. En términos ideales, yo quisiera realizar la mayor cantidad de inversión posible para recuperar al menos en un buen porcentaje el centro escolar o el grupo de ellos y que luego se cumpla nuevamente la curva. La delgada línea que hay entre gestionar riesgo y administrar un desastre, obviamente es preferible gestionar riesgo. Una cosa son los efectos, lo que están generando, las causas que se están generando esto, y llámese todos los efectos naturales que ustedes pueden ver ahí, o por otro lado, ¿qué es mi debilidad en términos de infraestructura? Los retos importantes a trabajar precisamente están asociados pues, a este trabajo conjunto que tenemos que desarrollar para una evaluación de infraestructura nacional, que pueda coordinarse con la academia y con otros actores regionales. El nivel técnico al cual se ha llegado es un camino bastante grande. Entonces, pues sí, la confianza es grande, se dejan insumos muy importantes en la dirección de infraestructura y se sigue caminando en el proceso independientemente pues, de un cambio de administración. El reto de hacer, de enfrentar exitosamente las multiamenazas que además se interconectan y se potencian entre ellas y el ejemplo del COVID-19 nos los ha dejado bastante claro. Como región, como países, debemos prepararnos cada vez más en poder afrontar esos riesgos. También esta guía esperamos que sea una herramienta que facilite el diálogo entre los diferentes actores. De parte nuestra, tanto como de UNDERAR, tenemos la mejor y la mayor disposición a generar espacios de diálogo con la guía como bandera o como principal insumo para poner sobre la mesa y comenzar un diálogo técnico con nuestros países y ver la mejor forma de apoyarlos en este reto.